Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero como bien. Hoy os traemos un nuevo vídeo, yo y Aniki. Aniki, saluda. Hey. Vamos a traer hoy un vídeo muy especial, que claro, que si os gusta, lo importante es que dejéis un buen like para hacernos saber que os gusta, para que esta sección vuelva, porque creo que puede ser una sección divertida que hagamos bastantes veces. A nosotros nos va a divertir mucho hacerla, y si a vosotros os divierte, pues evidentemente la traeremos más veces. El juego consiste de esta sección en un quién es quién. Yo voy a pensar en un personaje de One Piece, que os pondré en pantalla, para que vosotros podáis ver. Y mi hermano Aniki en otro. Entonces, yo le haré tres preguntas, o cuatro o cinco, vamos a ir viendo, en principio tres. Y para adivinar el personaje del otro, él me hace tres preguntas, yo el tres, y a ver quién adivina el personaje del otro. Así que nada, nakamas, lo dicho, si os gusta, deberíais dejar un buen like para saber que este contenido os gusta y que ahora traigamos más veces esta sección. Así que nada, lo dicho, vamos a empezar con tres preguntas, yo creo, ¿no? Sí, si es muy difícil, pues ponemos una extra y ya está. Así que nada, a ver si adivinamos los personajes. Voy a poner los personajes en pantalla para que sepáis en cuál pensamos cada uno. Y más que nada para que vosotros también penséis, ala, pues me hubiera gustado yo a mí hacer esa pregunta. Ah, pues tienes que haber hecho esta pregunta, que venía mejor para pillarle. Y eso. Así que nada, vamos a empezar con los primeros personajes. Yo ya tengo el mío pensado, lo muestro en pantalla y es este. Y el tuyo, ¿tú también lo tienes ya? Pero sí, yo ya estoy. Vale, ¿estamos los dos listos? Pues venga. Pues venga, vamos a empezar. Yo te hago la primera pregunta. ¿Tu personaje es usuario de Akuma no Mi? Sí. Vale, te toca. Ah, pero pensaba que era... No, uno. Vale. A ver quién adivina antes. El tuyo sé que no, porque si me preguntas eso es que no, así que no voy a preguntar. ¿El tuyo es Marine? El mío es Marine, no es Marine. Vale, tu personaje tiene... Has dicho una fruta de Akuma no Mi, vale, tiene una fruta. ¿Es usuario? ¿Es usuario... ¿Tipo logía? No. Vale. Vale, ¿el tuyo es pirata? ¿Sí? Bueno, no. ¿Cómo? Bueno. Vale, demasiadas pistas en una sola respuesta. No es pirata. Vale. Vale. Van a tener que ser cuatro, me parece a mí. Sí, porque ahora mismo es imposible. Estamos muy lejos ahora mismo. Vale, imagino... Podría hacerte otra pregunta y preguntarte si el tuyo es Paramecia o Zoan, pero voy a pensar ya de por sí que es Paramecia y así no tengo que gastar otra pregunta. Vamos con mi tercera pregunta, ¿verdad? Sí, tercera pregunta. ¿Tu personaje es un personaje nuevo que aparece tras el time skip? No. Vale. Bueno, a ver, sale en ambos. Sale en ambos, ¿no? Sí. Pero no es nuevo a partir del time skip. No, apareció antes. Vale, es usuario, no es logía y aparece antes del time skip. Correcto. Vale, te toca. Vale, el tuyo es Ichibukai. Sí. Vale, me parece que vas a ganar. Vale. ¿Qué pregunta te hago? A ver, ¿el tuyo es usuario? ¿Ha aparecido antes y después del time skip? ¿Es Ichibukai? No. Te toca. El tuyo. Yo no sé cuál es ya. Pero. A ver, si te la juegas a decir quién es, no haces pregunta. Luego, pero... o sea, si fallas, me toca a mí preguntar otra vez. Y te tendrás que jugar a uno directamente. Te voy a dejar. Voy a preguntar una más, solo para. Vale. El tuyo. A ver, espera, que piense cómo formularla. Qué chungo, ¿eh? Sí, a ver. ¿El tuyo en algún momento ha tenido unas tijeras en la mano? ¿Tijeras en la mano? No. ¿No? No. Hostia, sé en quién estás pensando. Hostia. Mi Ichibukai favorito, pero no. No es Gekomoria, lo adelanto. Creo que tenemos cuatro preguntas cada uno. Hemos visto que con tres era imposible. Es imposible, vamos. Y con seis hace dos. Y con siete también. Vale, de momento llevamos cuatro. Voy a por la quinta. Vamos a recuperar un poco porque ya ni me acuerdo. El tuyo era usuario, no es logía, aparece en los dos time skip y no es. Bueno, en las dos partes de la serie, mejor dicho, y no es Ichibukai. ¿Es Marine? No. No es Marine. Vale, el tuyo es. Yo voy a. Pero si pregunto directamente, si fallo, vuelvo a apuntar, ¿no? O sea. Luego en la siguiente ronda, sí. Claro, vale. ¿El tuyo es Boa Hancock? No. Bueno, a ver, en verdad yo... Sí, tú dices Ichibukai. A ver, ¿tu personaje es rubio? No. Uf, tenía ya uno. Vale, ya sé quién ¿Y es. ¿Y el tuyo? Sí. Está ya. Vale, tú ya sabes que es un Ichibukai rubio. ¿Quién será? O sea, tengo que adivinarlo en esta... Tengo a uno. Voy a decir uno que se me ha ocurrido porque sí. Ah, no, has dicho uno es logía. No es logía. Iba a decir Crocodile porque sí. Me tengo que jugar a un personaje y adivinarlo en esta. Porque si no, tú lo vas a adivinar en la siguiente y vas a decir Doflamingo. Tu única oportunidad. O lo adivinas así porque sí, por ciencia infusa, o tú dices Doflamingo. Así que, tu personaje que aparece en las dos partes de la serie tiene Akuma no Mi, no es logía
no es Ichibukai. Pero te pregunto si es marine, ¿no? Ah, sí, te pregunto si es marine y has dicho que no. No. Estamos hablando de un pirata. Un pirata que aparece en las dos partes, con fruta. Y, vale. Juraría que aparece en las dos, ¿eh? A mí me suena que sí. Vale, bug el payaso. No. Me cago en la puta. Vale, pues... Vale, pues el tuyo es... Es Don Flamingo. Sí, es Don Flamingo, era muy fácil. Don Flamingo, para los amigos. Eso es. Y entonces... ¿Te digo cuál era el mío? Sí. Guapol. ¿Guapol? Aparece luego, ¿no? Sí. En... Sí, o sea, aparece un momento, pero sí. Sí, aparece en el anime y en el manga me parece que también. Aparece, aparece, así que... Sí, aparece. Por poco que sea. Vale, vale. Bueno, pues 0-1. Bueno, 0-1 va ganando. De momento ha estado entretenido. Vale, yo ya tengo mi siguiente personaje y es este. ¿Tú lo tienes? Sí, empiezo preguntando yo ahora. Sí, venga, vale. Tu personaje es este que aparece en pantalla y vamos allá. Vale, me la voy a jugar ahora porque si los has ordenado voy a decir que este sí que es marine. ¿Tu pregunta es? ¿Es marine? No. Me cago en... Vale, ¿tu personaje es pirata? No. ¿No es pirata? Vale, ¿el tuyo tiene Akuma no Mi? Sí. Vale. ¿Tu personaje has dicho que no es marine? No es pirata. Que no es pirata. Vale, ¿tu personaje es marine? Es marine, es marine. Vale. Vale, ¿el tuyo aparece antes del time skip? Sí. ¿Solo? O sea, quiero decir... Ah, no, aparece en las dos partes, vale. Por así decirlo. Vale, por ¿el tuyo? Decirlo. O sea, cuidado. Sí, aparece en las dos partes. O sea, no... Eso de mierda es algo guapo. Lo he dicho porque sí, pero aparece en las dos partes del time skip. Vale, tú has dicho que el tuyo es marine. Lo es. ¿Es usuario de Akuma no Mi tipo... ¿Zoan? No. Uf, qué bastada. Vale. Oye, por marina entendemos marina, CP9. O sea, claro, por marina engloba todo y si dijera sí. CP9 también es más sí. específico, ¿no? Claro, vale. Sí. CP9 es CP0, entra. Vale. Bueno, son los mismos. Sí. La verdad sí. Es que. Me da que entra. Spoiler alert, sí. Hombre, a ver. O hay gente que no ha visto Dressrosa. Joder, pues que espabilen. O Alabasta. O. La saga siguiente, en la que se compran helados. Sí. Y Itachi vuelve a escribir un guión. Bueno, a ver. Hemos dicho, bueno, el tuyo solo tiene Akuma no Mi, o sea, y aparece en ambos, pero... Aparece en ambos y... Vale, tiene es pirata. Es pirata. Vale, ya es algo. Vale. ¿Tu marine es usuario de Akuma no Mi tipo Logia? Sí. Vale, o sea, va a ser un puto almirante. Básicamente, vale, vale. Tengo tres intentos entonces. A ver, el tuyo es... Vale, aparece... Antes... No, es verdad, es que salen las dos. Sí. Su primera aparición es... Antes de... La saga de... Sí, de Impel Down. O sea, de Impel Down, de... Perdón. Joder. De Nies Lobby, te imagino. Aparece antes de Nies Lobby el personaje, sí. Vale, ya hay que ir acercándose. Vale. Esta pregunta es muy buena. En la actualidad, tu personaje que pertenece a la marina y es Logia, es usuario Logia, es almirante. Solo almirante. No, con, no vicealmirante de la marina ni nada. No, ni almirante flota. No es almirante. No es almirante. O sea que es algo más. No es almirante. Vale, voy a decir a Kainu en la siguiente. Te toca. Vale. ¿El tuyo aparece después de Alabasta? Después de Alabasta. Espérate. Sí. Pero, o sea, quiero decir, sí, antes de Alabasta no aparece no. Y antes de Nies Lobby no aparece. Debuta después de Alabasta. Hostia puta, ¿eh? A ver, lo tiene muy fácil. Pero me está haciendo el lío. Porque he dicho que no es almirante, pero entonces puede ser Smoker. Voy a decir Smoker, Smoker, es Smoker. Es Smoker. Te iba a decir a Kainu y de repente se me ha ocurrido, hay otra Logia en la marina. Es que no lo habías pensado en ningún momento. Sí, sí, luego se me ha ocurrido y he dicho, vale, voy a decir a Kainu. Cuando has dicho lo de, buah, solo tengo tres, he dicho yo, se ha olvidado de Smoker completamente. Claro, claro, digo, solo hay un Logia marine. Yo con lo de Alabasta te has acordado. No, era antes, lo he pensado justo antes, he dicho, vale, si estoy descartando un almirante ahora actual, me quito a Okiji, me quito a Kizaru, o sea, me quito a Kainu y me dejaba solo a Kizaru y ganaba. Y como has dicho que no, pues he dicho, venga, pues es a Kainu. Y luego de repente me he acordado de Smoker. Vale, ¿y el tuyo era? ¿Quieres hacer una pregunta más? A ver. A ver si lo adivinaba, aunque he ganado. Entre Alabasta y Nies Lobby. Debuta y luego vuelve a aparecer. Yo creo que es más fácil. Tiene Akuma no Mi. Es pirata. ¿Veis? Hemos dicho. Ah, entre Alabasta, final. O principio de la saga o final de la saga. No sé yo. Desde que empieza Alabasta. Claro, no sé. A ver, debuta. He dicho o después sea, de Alabasta. Después de Alabasta, he no, dicho no después. Incluida. Claro, he dicho después, al acabar. Joder, es que ahora tengo las sagas que se me remueven, ¿eh?
¿Qué coño va después de la basta? Joder. Amigo. Es de Enel. No. Es... Bueno, Enel no es pirata realmente, ¿o sí? No, no es pirata. Claro, entonces. Pero tiene que ser por ahí. Sí. Puede ser Kurohige. Es Kurohige. Me cago en la puta. Vale, yo ya tengo el tercero. De momento está gracioso, lo he dicho en Nakamas. Lo recuerdo todo el rato, pero si os parece divertido y os está gustando, la única forma de saber que os gusta es que comentéis y que le deis un buen like para saber que os gusta. Yo me lo estoy pasando bien de momento, creo que va a ser divertido para vosotros. A ver, yo voy a mirar cuál es el mío, que no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Yo sí, yo tenía apuntados todos y digo, a ver si va a decir otro que tengo antes. Vale, vale, ya me he acordado. Vale. Lo tengo. Vamos a por el tercero, empiezo yo preguntando ahora. Sí, ahora tú. Vamos 1-1. Este es el desempate. Es el desempate y se acaba el vídeo. Y si no gano, cierro el canal. ¿Te imaginas? Lo siento a todos. No. Vale, empiezo yo preguntando. ¿Tu personaje es pirata? Sí. ¿Seguro? Sí. No suena más convincente. Ya. Vale, pero pregunta tú. Vale, ¿el tuyo es pirata? No. Es que hijo de puta, sabía que no lo iba a hacer. Vale, tu personaje es pirata, pero has dudado. ¿Tu personaje tiene Akuma no Mi? La tiene. ¿Tiene? Vale. ¿Tu personaje es revolucionario? No. Uf. Era buenísima esa para acercarse. Sí, era demasiado, cerrarlo demasiado, pero no. Había que jugar. A ver, hemos dicho, te he preguntado dos cosas, que si es pirata y si tiene Akuma no Mi. Y las dos han sido correctas. Sí. ¿Debuta después de Time Skip? Sí. ¿Es un personaje nuevo después de Time Skip? Sí. ¿Y es pirata con Akuma no Mi? Vale. Vale. El tuyo has dicho que no es pirata y no es revolucionario. No. O sea, es que, cuidado, es que me estás haciendo aquí el lío. Bueno, me la voy a jugar, es Marine. Sí. Vale, es que imagínate que dices que no es nada y es... y es un ciudadano de, sí, del primer el pueblo. El Augusto ese. Bueno, Raimon. Sí, sí. Raimon, como un Digimon. Bueno, estaba pensando otra cosa. Has dicho que es pirata, que tiene como no mí y que debuta después... Estoy pensando en un personaje que me gusta a mí, que es Logia. O, bueno, hay dos que son Logia que estoy pensando que puedes decirme cualquiera de los dos. Vamos a cerrarlo, venga. El personaje tiene... No, no tiene... Sí. Vale. No, claro. Iba a decir César Clown, pero César Clown no es pirata. Es que te estoy por decirte que sí es Caribou directamente. Pero, porque a mí me gusta ese personaje. Vamos a decirlo. ¿Tu personaje es usuario de Logia? No. Vale. Yo es que tengo un presentimiento con el tuyo, ¿eh? De a ver. Estoy por jugármela, pero voy a cerrar un poco el círculo y voy a decir, ¿es o ha sido... ¿Vicealmirante de la Marina? ¿Vice? Vice. Yo creo que sí. O sea, creo, no estoy muy seguro, pero... Yo diría que sí, ha tenido que serlo. Vale. A ti me estás jugando con mi mente. Y el turno es medio pirata. Entonces, el turno no es Logia. Soy tonto, tenía que haber preguntado que será para Messi directamente. Vale. ¿Tu personaje es muy, muy poderoso? ¿O está entre medias? Bueno, ¿tu personaje es muy poderoso? No. Son mierdas. Como Jinbe. No, hombre. Yo voy a decir, ¿el tuyo es más fuerte que Sanji? En una escala Sanji antes de Time Skip. Un tío así, bueno. ¿En cualquier momento? Fuertote. Sí, así, como que en cualquier momento. A ver. O sea, antes del Sanji antes de Time Skip, que si es más fuerte Sanji que él. Sí, en plan, Sanji era pues un tío, un chavalote sano, pero... coge esta Sanji... Y le gana. Es que es el que estoy pensando. Le gana. A Sanji le hubiera ganado de sobra, lo creo. Vale. Antes de Time Skip. Después, vale. Pues no se puede saber, pero yo imagino que también. Le hubiese ganado. A Sanji después del Time Skip. Vale. Un pirata tuyo que has dicho que no es fuerte. No es fuerte. Pero tiene como no mí. La tiene. Y debuta después de el Time Skip. Es que no hay muchos. ¿Tu usuario es tipo Zoan? No. Vale. Tu marine. Tu mierda de secuaz. Mierda de marine. ¿Cómo lo digo? Lo tienes tú más fácil que yo. No será. Es que nada, es que con esa pregunta ya acabo. Sí. Vale, voy a decir. Hay que recordar que en principio eran tres preguntas y al final hemos hecho 50. Sí, no, pero es que pero es imposible. Es imposible, sí. A ver. ¿Tu personaje actualmente no está en la marina? Actualmente está en la marina. Vale, sigue. Vale. No se ha retirado. O sea, que vas por Garp. Iba por Garp a muerte. Pero Garp no hubiera dudado. Es ha sido vicealmirante. Ya, ¿seguro? Pero igual estás jugando con mi mente. No, pero ya tenía seguro que ha sido vicealmirante. Bueno, ya, pero... Bueno, vale. Tu personaje hemos dicho que era un puto mierdas con Akuma no Mi. Tampoco es un puto mierdas.
¿Tu personaje pertenece a la familia Don Quijote? ¿Don Quixote? Sí. Lo sabía, es que como lo sabía. Y es que va a ser Gladius. Seguro que es Gladius. Vale, ¿el tuyo aparece entre rosa? Sí. Hostia, lo tengo, ¿eh? Lo tienes ya en la siguiente. Está, te harías que jugar. A ver, recopila tu información y así sabes si es sí o no en la siguiente. ¿La mía o la tuya? O la tuya. Recopila no, la mía. Yo ya sé quién es el tuyo, o sea... Pero recopila un poco para que la gente se haga una idea. Bueno, lo está viendo en la pantalla. Sí, okay. Pero para ver si lo tienes tan cerrado el cerco, venga. Mi personaje... El tuyo es vicealmirante, marine... Bueno, o ha sido vicealmirante, actualmente está en la marina y aparece en el rosa. Sí. Y Momonga no tiene cara de estar en el rosa, la verdad. ¿Quién es Momonga? Es el bigotito, ¿sí? Ah, el pelo rojo. No, no. ¿Rojo? Tiene como, es como calvo con coleta. Con coleta y bigote. Y espada. ¿No? Y espada. No. No, no sé. Que dejes de tirar la hora fuera. Está claro quién es. ¿Y si es Bastil? Que el mío. El tuyo sí que es. Vale, entonces, me acabas de dar una luz de esperanza porque creo que ya lo tengo. Mientras hablabas lo he pensado. Y el hormiguero que estamos viendo en la tele va a ser testigo de que tu personaje es... ¿Has dicho que no era Logia ni Zogan? No. ¿Es un Paramecia? Es Paramecia. Es Trébol. No, es Trébol. ¿No es Trébol? Pues era Gladius, me cago en la puta. Vale, dile. Es tuyo Bastil, ¿no? No. ¿Cómo que no? No. Hola, hola, mira, va a ser el mierda. Es... Hola, hola, el gafas, sí, sí. Pero no sé cómo se llama. Con decir quién es vale, ¿no? Prueba a ver, y si me vale. Vale, vale, siguiente pregunta. Es que Paramecia de Don Quijote de Familia hay muchos, ¿eh? Vale, voy a decir... Es que estoy por decir todo el rato Gladius, pero es que seguro que no sé si me está haciendo el tío. Voy a decir otro. Bueno, pues Gladius. ¿Es Gladius? No es Gladius. Lo sabía. El tuyo ya sé quién es. El Coliseo, ¿no? De las gafas, ese. Ese era vicealmirante, ¿no? O era capitán. ¿Quién coño era ese tío? El que se cuela dentro, dice. Sí. ¿Dices que es ese? Digo que es ese. No. Pero si no hay más gente ahí. Mira, seguro la gente se está tirando los pelos sabiendo que hay uno más. Más fijo ahí. Pero has dicho vicealmirante. Que porque ha podido ser vicealmirante. Ah, estás... Eso no vale. ¿Por qué? Porque yo pensaba que su máximo rango era vicealmirante. Bueno, a ver, no, ya... dicho, tú me has preguntado que si ha podido ser. Vale, sí, sí, sí. Que, ha, que si bueno, lo ha sido o ha podido serlo. Sí. Bueno, pues ya sí que solo queda uno. A tu vamos. Pues. Tú verás. Siguiente pregunta. ¿Tu personaje es el que tiene a Sui Sui? Me acuerdo de la fruta, no, de que nada. ¿Señor Pink? No, es ¿no? Pink. Me cago en la leche de marcha. Te voy a dar otra oportunidad y te voy a preguntar. ¿Es ciego? No. Pero está flipando, no sé quién es. ¿En serio? O sea, es imposible que sepa. Es que te has ido por un sitio muy raro. Aunque yo pienso que lo tenías ya hecho. Vale, tu personaje, joder, el video va a durar 2 años mientras giramos. Pero que estoy todo rayado, no sé quién es. Es muy fácil, si lo piensas. A ver, pero no te voy a dejar pensar y te voy a preguntar. ¿Tu personaje es Pica? No. Me cago en la leche. Pero ahora sí puedo pensar. Venga. Es que, pero si no aparece nadie más. No sé, tú verás. A ver. Ah, amigo, amigo, lo tengo. ¡Chicos! Lo tengo, lo tengo. Aparece con un mono al lado. Un gorila. ¿Cómo? Se me... Aparece comiendo... No, ya, con eso me lo has dicho, pero bueno, voy a preguntar eso. ¿Es Sengoku? No sé que... Sé que no es, pero lo voy a decir porque es por el que estaba tirando. ¿Cómo? Espera, ¿qué? Es que aparece con un gorila, Sengoku. Pero sé que no es Sengoku, ya sé quién es, ya me ha venido. Haz algo. ¿Es Sengoku? Sí. Pensaba que era Su. Porque... Su, ¿no? Suru. Suru, bueno, Su. Su es la de Goku no Hiro, que también aparece. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Pero era... Pero era... aparece con un gorila, Sengoku. No me acuerdo, pero vamos, que era Sengoku, sí. Hostia, no sé si ha sido vicealmirante, imagino que sí cuando luchaba contra Rotes. Si no, pues bueno. Y con Gar. Bueno, pero el tuyo era... Diamante. No. ¿Quién era? Piensa en la primera pregunta. Que sea pirata, has dicho... ¿Y quién es pirata? Es que no me he acordado de eso ya. ¿Quién es pirata? ¿En Doflamingo? Pues son dos piratas, ¿no? Hay uno que es un poco travieso. ¿Travieso? ¿Bellamy? Hombre, ese es un mierda. Es familia. Que no aparece en Tres Rosa como tal. Él no ha pisado Tres Rosa. ¿Belgo? No, coño. No, no es posible. Piensa. Es que lo de Family le viene muy bien. ¿Don Quixote Family? Nunca mejor dicho. O sea, es corazón. Es corazón. Claro. Es que el pirata. Pero no pertenece a la. Ah, no. No ha pertenecido, sí. Hombre, a ver. O sea, ahora no, pero no, lo fue. No es pirata, no es marine. Vale, es, sí, sí. Pues, hola, pues justo si te fijas, son dos personajes que se llevan bien.
¿Quién? Ah, sí. Mira, y que justo, estaban, y que estaban unidos. La imagen va a quedar de puta madre mientras lo ven en una cama. Bueno, ahora tiene que quedar muy tienes, bien. La llevan viendo 10 minutos. Ya te he exportado. Ya viendo 10 minutos cómo estaban aquí enfrentados dos personajes juntos ahí. Y son Sengoku, Sengoku por mi parte a la izquierda, a la derecha corazón. Y yo lo veía muy fácil. Con, en el momento que he dudado con lo de pirata, pero a ver, luego, mira, yo... Es que sí, era pirata, pero joder, es que no me acordé de la primera pregunta. La estaba viendo demasiado, como que ya era pirata y ya está. Si hubieses hecho lo tuyo de recopilar la información... Sí, pues qué pena. Bueno, pues entonces ha acabado 1-2. Llevamos ya 20 minutos de vídeo, bueno, de audio por lo menos grabado. No sé cuánto va a durar esto. De momento está durando muchísimo, así que vamos a dejarlo aquí. Y haremos otra vez esta sección si vosotros queréis una cama. Por octava vez lo digo. Dejar un buen like, suscribiros para que vuelva esta sección. Comentar si os ha gustado. Si somos tontos por hacer preguntas sin que no sean tan buenas, no sé. Cosas de esas. Así que nada, duro bastante. Mi hermano me ha ganado 1-2. Y a ver cómo queda la siguiente. Si tenéis alguna idea ya para mejorar la sección, pues decirla, claro. A lo mejor algo del límite de preguntas o que si fallamos con imágenes puestas, a lo mejor. Penitencia pues... o nos rompemos huevos en la cabeza. Bueno, nos rompemos los huevos. Así que nada, Nakamas. Canal extremo. Canal extremo de One Piece. Nos clavamos chinchetas en... ¿Los párpados? En los párpados, no, hombre. Así que nada, Nakamas. Ha quedado muy bien el vídeo, yo creo. Creo que os va a gustar bastante. Así que nada, lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo, sea cual sea. Si os ha gustado, un like. Y nada. Aniki se despide. Adiós. Venga, hasta luego. No, venga, hasta luego. Como si fuera todo, como si fuera todo el carapoy. Lo voy a dejar. Yo nunca en mi vida en 300 vídeos me despido diciendo venga, hasta luego. Como si fuera todo el carapoy. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.